conocemos, el visitante extraterrestre. Rufo, está roncando. ¿Qué es eso? Bájate de mi cama. Ya sabes que a mamá le molesta que lo hagas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un platillo volador! Yo soy Ryder. ¿Y tú cómo estás? Asustado. ¡No! ¡No, ay, espérame! ¡Ay, nos han invadido criaturas espaciales! ¡Rufo! ¡Defiéndeme! ¡Esta comida sabe horrible! ¡Deberías quejarte con mamá! ¡Ya lo hice! ¡Ey, cállate, cosa peluda! ¡Rápido, Rufo! ¡Agáchate! ¡Ay, guácala! Este terrícola tiene razón. ¡Vamos, Rufo! ¡Debemos escondernos! ¡Sí, sí! ¡No, Rufo! ¡No soy un hueso! ¡No temas, terrícola! He viajado millones de kilómetros espaciales buscando un sitio tranquilo y grato para descansar. ¿Grato? Entonces no te acerques a la casa de Margaret. Por cierto, yo soy Daniel. ¡Te saludo, Daniel! ¡Ay! Este largo viaje me ha agotado. ¿Dónde puedo descansar? ¿Descansar? ¿Hablas en serio? Lo primero que debes hacer es comer. ¡Ven! ¡Ya quiero! Jamás pensé que comer fuera algo peligroso. ¡Guac! Aquí solamente hay verduras. ¿Define eso de verduras? Es algo que las madres terrícolas usan para castigar a sus hijos. ¿No quieres probar el root beer? Acompáñame, Randall. Iremos a la casa del señor Wilson. Él siempre almacena mucha comida. ¿Otra vez? Te simpatizará el señor Wilson. Es el mejor amigo que he tenido. ¡Señor Wilson! ¡Déjame en paz, Daniel! No parece ser amistoso. ¡Señor Wilson! Marta, te aseguro que lo hace a propósito. No digas tonterías, George. ¿Por qué va a querer despertarte a propósito? Muy sencillo, porque sabía que estaba dormido. ¡Extraña criatura! ¿Por qué está barrigón y calvo? El señor Wilson asegura que es por mi culpa. ¡Señor Wilson! ¡Ay! ¡Daniel, regresa a tu casa! ¡Daniel! ¡Peligro! ¡Estoy perdiendo potencia! ¡Prepárate para el descenso de emergencia! ¡Marta, acabo de ver a un extraterrestre y Daniel flotaba a su lado! ¡Operadora, comuníqueme con la policía, el departamento de bomberos, el ejército! ¡Es mejor que subirse a la montaña rusa! ¡Todos los terrícolas están tan locos como tú! Más o menos, a excepción de Margaret. Ella es un ser extraño. Habiendo tantos planetas en la galaxia, ¿por qué vine a parar aquí con él? ¡Tuviste buena suerte! ¡Basta! ¡Ya me voy! ¡Este sitio tranquilo me está volviendo loco! ¡Adiós, terrícola! ¡Lamento no haber probado tus verduras! ¡Adiós, Randall! Daniel, ¿qué ha sucedido aquí? Verás, llegó una criatura extraterrestre. Se llamaba Randall. Ahora entiendo por qué no podía dormir. Los Wilson están rodeados por patrullas.
Lo juro, vi a un pequeño hombrecillo verde. Era un extraterrestre. Por supuesto que sí. Acompáñeme a la pequeña comisaría verde, donde se lo explicará al pequeño capitán verde. ¿Qué? ¡Marta! El viaje en tren. ¡Todos a bordo! No lo olvides, verás la planta hidroeléctrica en cuanto den vuelta. Entonces deberás destruirla. Sí, voy a destruirla. Y no habrá electricidad en 3 bases militares y 2 aeropuertos. Que tengas un buen viaje, Daniel. Y por favor, dale mis saludos a tu abuelita. Adiós, señora Wilson. Adiós, señor Wilson. Gracias por venir a despedirnos. Es un placer, Daniel. Como quisiera que se fuera a otra galaxia. Yo también lo extrañaré, señor Wilson. Adiós. Regresaremos muy pronto. No hay prisa. Quédate todo el tiempo que quieras. ¡Oh, Dios mío! Daniel olvidó su equipaje. Gracias, señor Wilson. Te juro que ha sido un placer. ¡Espere! Jamás debe bajarse de un vehículo en movimiento. Mamá me lo ha repetido hasta el cansancio. ¡Suéltame, Daniel! ¡Aún es tiempo de bajarme! ¡No, ya es tarde! ¡Bravo, señor Wilson! ¡Viajará con nosotros! ¿No es esto algo súper? Sí, súper duper. Dime, Daniel, ¿qué te ha parecido tu primer viaje en tren? Me fascina, papá. Y lo mejor es que voy a sentarme con el señor Wilson. Señor Wilson, ha sido muy amable al no molestarse por haberse quedado en el tren con nosotros. No ha sido nada. Y me sentaré aquí solo para poder acomodarme. Vaya, necesito 2 asientos para poder sentarse. ¡Uy! Papá, voy a poner mi baliza en esa rejilla. Mamá, también debería subir eso. No, Daniel, yo lo llevaré. Es algo que preparé para la abuela. Eso. Pastel relleno de frambuesas. ¡Ay! Vaya, señor Wilson. Si se hubiera sentado aquí, nada habría pasado. Buscaré algo con qué limpiarlo en tanto usted descansa en este asiento ajustable. ¿Se encuentra bien, señor Wilson? ¡Vaya! ¡Esos asientos son peligrosos! Solo si tú estás presente, Daniel, puedes convertir un malvavisco en una bomba atómica. ¡Mire, señor Wilson! ¡Un espía, igual que en las películas! Espera, Daniel. No todo el que usa gabardina es un espía. Personas como él siempre son espías. ¡Debemos atraparlo! ¡No, Daniel! ¡Déjalo en paz! ¿Qué haces? ¡Daniel! ¿Dónde estás? ¡Responde, Daniel! ¿Estás ahí? ¡Salga de aquí o llamo a la policía! ¡Ay! ¡El espía! ¿Daniel? ¡Shh! ¡Ahí está! Si nos damos prisa, tal vez podamos salvar al mundo de algo malo. Daniel es solo un señor común y corriente disfrutando de su almuerzo. Yo lo distraeré y usted le quitará el maletín en el que lleva los planos secretos. ¡El espía podría escapar! ¡Ay, no! ¡Daniel subió al techo del tren! ¡Ay! ¡Ay! Arriba. La manija se atora, pero si se sube y se baja un poco,
te abre. Daniel, tienes que entender que ese hombre no es un espía. Ahora, por favor, regresa al lado de tus padres. ¿Estás seguro de que no es un espía, señor Wilson? Por supuesto. Bien, si usted lo dice. Oh. Pobres ingenuos. Era más sencillo de lo que pensé. Si ese señor no es un espía como dice el señor Wilson, debería buscarlo y ofrecerle una disculpa por lo que dije. Ahí está la planta de energía. Ahí estaba la planta de energía. ¡Perdone, señor! Quisiera disculparme por pensar que usted era un espía. ¿Qué? ¿Un espía? Señor, permítame cerrar la ventana. Podría pescar un resfriado. ¡Vaya! Mire, debe ser una planta muy importante. ¡Ay! 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 ¡Oiga, señor! ¡Olvidó su maletín! ¡Vaya! ¡Al fin me deshice de ese chiquillo! ¡Oiga, señor! ¡Olvidó su maletín! ¡Ay! ¡Señor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estará? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya! ¡Al fin lo encontré! ¡Caracoles! Debe ser peligroso andar por allí abajo. ¡Lo ayudaré! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Para servirle. Aquí tiene su maletín. ¿Qué? Ahora sí no volveré a ver a ese chiquillo. Adiós, niño. Al fin ya no tendré que volver a soportarlo. ¡Ay, ay! Empezaré a fumigar ese campo. Local. Foráneo. ¡Hola, señor! Oh, ¡esa vocecita! ¡Esa vocecita! ¡Aquí tiene su maletín! ¿Eh? ¡Oiga, ¿dónde va? Henry, me preocupa, Daniel. ¿Dónde se habrá metido? Oh, seguramente está bien. No olvides que está con el señor Wilson. ¡No! ¡No puede ser! ¡Bravo! ¡Al fin lo encontré! ¡Oh, no! ¡Otra vez! Su maletín debe ser de piel muy fina. Adiós, niñito. Ahí le va, señor. Tuvo suerte de que yo sea un gran lanzador. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Atrapamos! Ay. Estaba pensando que realmente ese hombre sí era un espía. Me da mucha pena que deba viajar solo, señor Wilson. Sí, voy a extrañar mucho a Daniel, pero seré muy feliz. ¡Vamos! Le encargo mis gusanos y mis peces, señor Wilson. Los cuidaré, Daniel. Déjate todo el tiempo que quieras. ¡Vuelve pronto! ¡Adiós, señor Wilson! ¡Adiós! Oh, ¡he vuelto a la vida! ¡Señor Wilson! ¿Eh? ¡Se quedó con mi equipaje! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Otra vez!
hacer? No te preocupes, querida. El señor Wilson lo cuidará muy bien. ¡Vaya, señor Wilson! Parece que regresaremos a casa usted y yo juntos. ¿Te? ¿Tú y yo juntos? ¡No puede ser! ¡Marta! El genio de la lámpara. ¡No vayas tan deprisa, Daniel! ¡Cuidado con ese poste! ¡Margaret! ¡Deja ya de decirme cómo debo conducir! ¡Eso es ridículo! ¡Yo solo daba una sugerencia! ¡Lo sé! ¡Y me estás volviendo loco! Deberías sentirte honrado de contar con mi asesoramiento. Ahora vamos al patio de juegos. ¡Oh! ¡Margaret! ¡No me dijiste que estaba en construcción! ¡Ah! ¡Ah! Hola, soy Ali Bubú, el genio. Por favor, Eugenia es nombre de mujer. No ha dicho Eugenia, se refiere a un genio mágico. La señorita tiene razón. El dueño de la lámpara puede pedir 3 deseos. ¡Excelente! Yo pediré los deseos. Yo fui quien encontró la lámpara. ¡No es cierto! ¡Yo la encontré! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Que sí! ¡No es cierto! ¡Que por sí! Por favor, ¿podría hacerles una sugerencia? Solo si va a favorecerme. ¡No le haga caso! ¡Lo escucho, señor genio! Cada uno formule un deseo y el último formúlenlo entre los dos. ¿Ponernos de acuerdo Margaret y yo? ¡Es imposible! ¡Olvídelo! Sin embargo, ¿quieren intentarlo? ¿Cuál es el primer deseo? Bien, déjeme pensar. Quisiera que mi muñeca Molly tuviese vida y que pudiera transportarla en una carriola para bebé. Y dime, ¿qué personalidad te agradaría que tuviese? Quisiera que fuera una mujer liberada. ¡Igual que yo! ¿Dos Margaret? ¡Guac! ¡Hola! ¡Soy Molly! ¡Mi deseo se realizó! ¡Ya verás cómo voy a quererte! ¡Es lo que tú piensas! ¿Qué estás haciendo? ¡Tratándote como tú me tratas a mí! ¡Tenemos que ayudarla! Oh, ¿debemos hacerlo? ¡Por supuesto que sí! ¿Cuándo fue la última vez que viajó en bicicleta? Hace aproximadamente 200 años, pero lo que bien se aprende jamás se olvida. ¡No estoy tan seguro! ¡Ayúdenme, por favor! La situación es más complicada de lo que parece. ¿Por qué te recurres a tu magia para detener a Margaret? Solo puedo hacerlo cuando alguien pide un deseo. ¿Entonces debo formular mi único deseo? Así es, Daniel. ¡Olvídelo! Ahora yo voy a conducir. Su deseo será cumplido. ¡Ah!
¡Mira! Molly ha vuelto a ser la muñeca que yo tenía. Como ya he cumplido sus tres deseos, lo mejor será que me despida. ¡Adiós! Daniel, ha sido muy amable. Formulaste tu deseo para salvarnos a mí y a Molly. Ni me lo recuerdes, Margaret. Creo que mereces recibir una recompensa. Puedes quedarte con la lámpara mágica. ¡Ya no la quiero! ¡Tómala! ¡No la quiero! ¡Tómala! Por favor, pónganse de acuerdo, niños. Let's go!